El incendio forestal que se originó en Samaipata, iniciado este domingo y controlado en la madrugada del lunes, se reactivó pocas horas después. Han habido focos secundarios que nos han dado trabajo hoy día hasta el mediodía. Mientras la vegetación en las montañas de Samaipata eran consumidas por el fuego, un grupo de personas entre bomberos voluntarios, funcionarios del COE, vecinos y otros, se organizaban con herramientas necesarias para sofocar el fuego. Y bueno, básicamente hemos tenido que esperar a que termine de combustionar la vegetación que estaba alrededor y trate de pasar a un lado seguro para recién nosotros poder trabajar. Eso nos ha llevado un poco de tiempo y obviamente con las condiciones del clima, que el viento cambia constantemente, no nos ha ayudado a trabajar bien. Por lo dificultoso de llegar hasta los focos de incendio, las personas solo tenían la opción de llevar agua en mochilas y así humedecer los arbustos secos. La zona es bastante compleja para poder acceder, es un terreno bastante accidentado. Los lugares a los que no hemos podido acceder y los focos secundarios eran en quebrada. Nosotros tenemos como grupo de bomberos voluntarios, la Dirección de Gestión de Riesgo también ha traído su equipo y estamos coordinando con los vecinos o los vivientes de aquí de la zona para poder trabajar y extinguir el incendio.